El día de hoy veréis cómo construir una casa con la temática de jungla. Mi amigo Rolin intentó construir una casa con esta temática, pero no le salió muy bien. Así que mi amigo Fotskun y yo se la hemos reconstruido a un modo hacker. Es que Rolinchete es bastante noob. Quedaos hasta el final del vídeo para ver cómo le ha quedado la casa que le hemos hecho. Y no olvides suscribirte y activar la campanita. ¡Buah! La verdad es que me siento muy satisfecho de jugar en este Survival Ciudades. Está creciendo muy bastante básicamente. O sea, yo antes aquí literalmente era mi casa y ya está. Y ahora cada vez hay más civilización. Allí se estará construyendo una estación de tren. Más para allá se va a construir un colegio hacia allá. Y aquí, bueno, se está construyendo la carretera que va a dar a otra, o sea, que va a llevar a otros pueblos para poder llegar desde la ciudad por carretera o por tren. O sea, que va a estar más fácil, no tienes que ir ahí haciendo atajos por el bosque. Y bueno, la verdad que es flipante. O sea, yo estoy muy contento. Me han puesto aquí hasta un cartel publicitario, además de hermoso y sexy. Y bueno, mi amigo Rolinchete se ha venido aquí a vivir conmigo, que bueno, le había dado hasta terreno, pero se ha cogido el terreno al lado. No sé por qué. Pero bueno, vamos a ver la casa que se ha hecho, porque dice que está muy... ¿Pero qué casa es esta? Pero escúchame, ¿pero esta casa? ¿Pero qué mierda de casa? ¡Pero Rolin! Joder, o sea, sabía que mi amigo era bastante noob, pero tanto como esto. Así que vamos a construir una casa y nos la vamos a curar para que sea una de las mejores casas, aunque tengamos pocos recursos. Lo rellenaremos de esta madera para que quede muy tropical, porque a mí me gustan las cosas tropicales. Vale, tendremos la puerta ya por aquí. Vamos a romper por aquí también esto. Está quedando la verdad que muy bonita. A mí la verdad es que me gusta porque es muy minimalista. Y ya lo tendríamos. Tenemos nuestra casa re épica. Pues no puedo hacer esas cosas asombrosas como las que tienen ellos. Así que, bueno, no está mal, ¿no? Mi humilde casa. Así que vamos a dejar un montón de los materiales y ya tendríamos todo, la verdad. Me acabo de trolear a mí mismo, no sé por qué. Y ya está, chicos. Tenemos nuestra casa bien bonita. Vamos a ver aquí. Fenix, creo que está ido a trabajar. ¡Eres gilipollas! ¡Estoy grabando! ¡Hola, gente de YouTube! ¡Ey, Fotskun! ¿What? ¿Golpeé y te hiciste daño desde 8 kilómetros? ¿Cómo estás, Fotskun? Bien, todo bien. Aquí calentando. Ah, escúchame, ¿sabes por qué te llamo? No, la verdad que no, no tienes ni idea, que no. No. Te necesito para reconstruirle la casa a Rolin. Vamos a hacer una casa modo jungla, ¿vale? Que tengo una idea. Y bueno, yo creo que con tus ideas la podemos hacer una casa muy guapa. Mejor incluso que la que tienes tú o la que tengo yo. ¡Fotskun, baila! ¡Para! Bueno, aquí estaréis viendo una imagen con los materiales que hemos utilizado en total en esta casa. Fue totalmente improvisada en mi canal de directos, que bueno, ya sabéis cuál es, plataforma modalita. Podéis seguirme, igual que mi nombre, pero con una YT. Mientras tú talas los árboles, yo voy a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2 y 3, o sea, 3, 2, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, para 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y ahora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Vale, con la roca hacemos algo así. Hacemos algo así. Y aquí ponemos escaleritas. Vale, luego aquí hay que poner un tronco, dos bloques, un tronco. Y aquí ponemos dos de roca y aquí ponemos dos hojas. No me lo puedo creer. ¿Cuál? ¿Tienes unas cizallas? ¡Oh! ¡Te amo! Sí. Esta, rómpemela, por favor, rómpemela. Ahí está, es que la he puesto mal, es aquí. Luego al otro lado tenemos que hacer lo mismo, poner un tronco, dos espacios, dos troncos. Ponemos aquí dos de roca y dos de hojas. Pasamos aquí al lado, tenemos que poner uno de roca, un tronco, dos hojas, un tronco. Aquí ponemos uno de roca, otro tronco de jungla, ponemos otras dos hojas, otro tronco de jungla y roca. Y bueno, al otro lado tenemos que hacer lo mismo, ponemos uno de roca, un tronco, dos hojas, un tronco, uno de roca, un tronco, dos hojas, un tronco y roquita. Y ahora continuaremos aquí para cerrar ya esta zona poniendo un tronco, dos hojas, un tronco, roca, un tronco,
1, 2, 3 y 4 hojas, un tronco, roca, tronco, 2 hojas y un tronco y roca. Y ahí está, ya hemos cerrado esta parte. Y bueno, ahora una vez terminado esta especie de perímetro que va a ser por fuera y tal, ahora podemos poner todo el suelo de roca. Así que Fotsun, ayúdame a poner todo el suelo de roca, amigo. Por cierto, ¿tú sabes cuánto es, o sea, cuánto es 2 y 2? 22. Pensaba que iba a colar, tío, lo siento. Yo estaba muy orgulloso y muy feliz de que iba a colar, ¿eh? Ahora que ya tenemos hecha la base, vamos a construir lo que viene a ser, pues, los cimientos. Entonces vamos a ponernos aquí, si os fijáis, bueno, aquí tiene que haber un tronco. Que vamos a hacerlo de 5 bloques de altura, 3, 4 y 5. Ahí está, luego aquí va otro, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí va, hay un bloque de separación, ponemos 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí ponemos otro bloque de separación, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí ponemos dos bloques de separación para que pase la gente. 1, 2, 3, 4. Y no sé contar ya. Y 5. Y ponemos otro. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, continuamos por aquí. Muy bien. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí también tenemos que poner otro justo entre medio. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí entre medio también otro. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí entre medio también 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí entre medio también 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí está. Y ahí ha puesto Fotskun ese también, muy bien. Pues no, ahí no había que poner. ¿Te imaginas? Y bueno, ahora una vez esto ya podemos unir los troncos desde arriba. Así que bueno, vamos a unirlos así, todos los troncos uniditos. Ahora lo que tenemos que hacer, si os fijáis, aquí esta es la salida. Tenemos que ponerle como un relieve, por ejemplo. Aquí le tenemos que poner aquí como que sobresale un poco así. Le ponemos aquí otra vez como que sobresale. Le ponemos aquí, ¿te has caído? Va a construir abajo. Aquí también le ponemos. Aquí también. Bueno, aquí básicamente como que sobresalga para darle un toque así de profundidad. Ahí está, otro por aquí. 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 Y ya estaría. Entonces, bueno, como veis, así es como queda de momento por arriba la casa. Entonces, bueno, pues poco a poco, poco a poco. Bueno, en esta parte tapamos aquí, justo esa a la izquierda. Si os fijáis, esto es la entrada, aquí lo dejamos. Y aquí vamos a hacer un ventanal en esta parte, que bueno, básicamente es levantamos aquí con el ladrillo este sin corteza. O sea, el ladrillo, el tronco sin corteza. Y arriba, bueno, tenemos que poner escaleras, espérate, porque están ahí. Cógelas, las escaleras arriba, tienes que ponerlas arriba y abajo. Entre medio aquí, panel de cristal, vale. En el otro lado es lo mismo, en este lado aquí. No, Fotskun. Vale, en la parte de la entrada ponemos aquí unas escaleras. Y que ponemos, yo pensaba arriba poner unas losas así, para que quede como un toque como de ventanita pequeñita, ¿no? Y ahí, ojo que toque de edad, ¿eh? Bueno, ya le falta ponerle las puertecitas, ¿no? Para ya tener la entrada hecha. ¿Dónde están las puertas? Aquí, vale. Se las pongo para hacia adentro, ¿no? Así para... ¡Oh! Queda guapo, ¿eh? Vale, así que bueno, ahora vamos a hacer el diseño que hemos hecho para las ventanas en todas. Así que bueno, Fotskun, te dejo aquí esclavizado. Yo te voy a poner los paneles, tú pon todo lo demás. Y bueno, yo te ayudo a poner aquí troncos. Que bueno, esta del medio va a quedar la ventana más grande, pero básicamente es todo igual. O sea, al lado del tronco ponemos el de sin corteza, las escaleras arriba y abajo, y ya panel de cristal, y así queda todo a tope de power. Y ya podemos continuar haciendo la siguiente planta. Entonces, bueno, vamos a empezar ya a hacer lo que viene a ser la estructura de arriba. Así que bueno, para ello vamos a hacer unas escaleras. Bueno, unas escaleras tampoco, o sea, vamos a tapar en esta parte de aquí. Vale, aquí vamos a delimitar la zona, justo aquí, plan así, que hayan tres bloques. Vale, ponle aquí, ponle unas escaleritas aquí, aquí en los bordes y otra aquí. ¿Has pensado alguna forma de hacer la escalera o qué? Sí, aquí colocar una pared así, mira. A ver, y, tres, cuatro. Y después llenando y tapando ahí. Ah. A ver, puedes colocar una escalera por aquí. O sea, vale, o sea que vas a poner aquí trampillas como si hiciera como una especie de pared, ¿no? Pues está guapo, ¿eh? Vale, yo te las abro, ¿eh? Y ya está, ¿no? ¿Cuatro Hola. Solo? Creo que sí. Cuatro parece que está bien. Vale, pues haz la escalera, así como la ha hecho él. Por aquí abajo se puede pasar, o sea, tienes que poner... ¿Pones una escalera así recta o otra girada? Una escalera, a ver. ¿Y aquí vas a hacer la escalerita? A ver, ojo. Sí, sí. Ah, vale, eso es para que se pueda pasar por aquí abajo, ¿no? Sí, ¿no? Porque aquí yo pensaba poner así, tapado ya desde aquí, ¿no? Por aquí, aquí queda guay así. Y ahora aquí rellenamos todo esto de madera. A ver, ahora la parte de arriba yo creo que habría que hacerlo como más pequeño. Pero continuando un poco lo de abajo. Espérate, voy a coger troncos porque no me quedan casi.
Aquí tenemos más, ¿no? Sí, bueno, luego cuando acabemos la casa haré un recuento de materiales y tal. Y os lo pondré al principio del vídeo. Bueno, ya lo habréis visto en realidad. Vale, a ver, ayúdame, mira, subimos solo esta parte, ¿vale? 3, 4 y 5. Vale. Tan solo esta parte de aquí, ¿vale? Hasta aquí. 3, 4 y 5. Lo del lado, déjalo. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, ahora lo unimos. Acuérdate de ponerle aquel efecto de tronco sobresaliente, que esto me gusta mucho. Aquí, mira, hemos subido estos de aquí y aquí hazle el mismo. O sea, le ponemos aquí panel. Así. Y a estos lados, mira, a este lado también le vamos a poner lo mismo. Pero aquí vamos como... Bueno, creo... A ver, espérate, vamos a hacer un contamiento. Uno, dos. Vale, sí, mira, perfecto. Pues aquí lo podemos separar para que quede mejor. Vale, ponle ahí las escaleras y ahora le pongo yo el cristal. Y aquí igual. No creo que cuando alcance. Bueno, pero tengo dos, tío. Oye, una vez que me siento útil. Vale, y bueno, y aquí vamos a taparlo con troncos sin corteza. Todo esto también. Así, cerradito, papu. Vale, y ahora ya, pues ya tapamos aquí el techo con bloques de estos. ¿Cómo se llama? Es que ahora se llama tablones de jungla, claro, cuidado. Es que ahora se llama tablones, ¿sabes? A mí me pasa que cuando en creativo, por ejemplo, busco madera y no me sale nada, yo, ¿what? ¿Lo tengo el juego en inglés o algo? Busco planks, tampoco, y digo, ah, coño, es verdad que le cambiaron a tablones el nombre. Bueno, pues oye, está tomando forma, ya tenemos lo que viene a ser la estructura de la casa. No sé si os gustará, a mí, pues bastante me gusta. Pero bueno, vamos a darle ya un par de decoraciones así por fuera, para cogerte losas. Vale, a ver, mira, por aquí, por ejemplo, vamos a ponerle así con losas hasta aquí, que por aquí vamos a continuarle. Aquí básicamente vamos a hacer un halo por alrededor de los troncos, si te fijas, como la salida del tronco queda bastante guay, creo yo. Como veis, es que queda pegado a lo que viene a ser el tronco y queda... Le da su toque, ¿creéis que no le da su toque de profundidad y de decoración así guapa? ¡Ey! ¡Hola, Fotskun! bueno, y como veis, así está, todo ya está, acabadito. Vale, bueno, vamos a subir aquí a la parte de arriba. Yo creo que la parte de arriba tendremos que hacer algo... ¡Ay! Y hacemos aquí un halo alrededor de esto, hasta cuadradito, ¿no? Pues vale, ya tenemos este halo ya acabado. Y vale, te ayudo con esta idea que has tenido, que bueno, me parece bastante buena tapar todo esto así, ¿no? Queda guay, le continuamos así por aquí. Vale. Ok. Yeah. Vale. Todo aquí, bueno, todo rellenadito, básicamente. Alrededor del halo de roca le llenamos de troncos y ya está. Mira ahí con losa, estaría bueno aquí. Vale, o sea, aquí le ponemos así, ¿no? ¿Así? Joder, pues me gusta cómo queda, ¿eh? Le da su toque, vale, pero al otro lado tenemos que hacer lo mismo. Vamos al otro lado. Tenemos aquí bloque. Lo de dentro lo llenamos de losas. Vale, a ver, Fotskun, se me ha ocurrido que arriba podemos hacer también esto, porque si no, arriba queda bastante feo. O sea, la verdad. Sí. O sea, le ponemos el de alrededor con bloques y lo del centro por dentro de losas. Toma, las losas las tienes tú. A ver. Hay una losa, una losa. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, V Mario, tío? Te como a besos, tío. Mi alerta otaku, tío. Que a quien no le gusta Inazuma Eleven, lo siento, tío. Yo soy otaku, tío. Me gusta Inazuma Eleven. ¿Qué estáis haciendo con el V Mario? Yo estoy aquí construyéndome una casa en la jungla. Vale, a ver, antes de que V Mario me raideara, estaba pensando aquí que, bueno, hemos hecho ya la base de la casa. O sea, esto no estaba, la acabamos de hacer. Vamos a meterle aquí una decoración. Había pensado en poner algo así. O bueno, o mejor de la así. La apagamos. Sí. Hey, le voy a poner botones a todos los troncos sobresalientes. La verdad es que, oye, le da su toque, ¿no? Me gusta, no te digo que no. Pero no al revés. Bueno, sí, yo creo que mejor que este que quede para arriba, ¿eh? Sí, que lo da, o sea, que quede como unido, ¿sabes? Lo de arriba que quede arriba, para que parezca como así, ¿ves? El bordecito queda así hacia arriba. Acuérdate, porque lo que estamos haciendo aquí arriba, abajo, tenemos que hacerlo arriba para que quede bonito. Sube arriba y pónselas... Bueno, pues espérate, y si aquí no lo sobresalimos, es que aquí queda feo. Sí, porque encima no me quedaba en trampilla. Mira, y así pongo los botones estos aquí y no tengo que hacer más. Vale, ponle un muro de roca encima a los dos. Vale. Y mira, fíjate tú porque le podemos poner algo así. Ay, fíjate, así no. Y si le ponemos fogata. Ups. Voy a ser más pobre. Gracias, Fotskun. Vale, es que así... Es que no sé si poner las en vertical o en horizontal. Siempre pasa lo mismo, pero...
Me gusta lo que veo, ¿eh? ¿A ti te gusta lo que ves? No, pero no me mires a mí, gilipollas. Pero a mí no, a mí no. Deja ver si me alcanza. Dios, queda todo bonito, ¿eh? A mí me está gustando mucho lo que, cómo está quedando. Vale, bueno, hacemos lo mismo yo creo alrededor, ¿no? Es que no tengo... ¿Tiene más escaleras aquí? Ah, mira, aquí hay más escaleras. A ponerlas así. Yo me meto a poner las fogatas ahí. Se tienen que poner pegados al techo. Pero en una dirección... Hey, recto, bla, así, recto, pam, la pones así, pam, pega al techo. Vale, aquí yo creo que llénalo todo de fogatas y ya está. Todo lo de arriba. No quedará mal. Oye, los andamios. ¿Qué has hecho aquí? ¿Unas grúas o qué? Vale, a ver, estoy pensando porque, mira, más sobra escaleras. Yo creo que las escaleras, mira, aquí. Aquí en estos bloques que hay de roca y escalera. Y bueno, ya hemos puesto todo alrededor. Faltaría subir arriba y ponerlo arriba. Recién rompido. Subimos aquí. Y ya está, ilusa. Y entre medio ponle las fogatitas ahí apagadas. Y aquí. Mira, ponle aquí uno. Y en ese. Y en este, y en este. ¿Cuál? Vale, y vas a tener que poner ahí las fogatitas. Aquí te va a costar un poco porque te vas a caer. Pero así yo creo que queda guapo, eh. Bueno, te dejo ahí con tus aventuras. ¿Me has puesto aquí los muros? Vale, sí, esto es literalmente lo mismo. Lo mismo que abajo, el diseño, ya está. ¡Aquí! Joder, me caigo. Vale, mira, ponemos aquí. Y yo creo que fogatas, ¿no? ¿O qué? Pero yo, darle su utilidad por dentro. ¿Tú crees que lo va a hacer? Es que yo creo que si le dices a Rolling, oye, Rolling, decórate la casa por dentro, nos va a decir, tío, vete a cagar. Las esquinas, hay que buscar las esquinas. Ese es el muro, va, el bar. Espérate, porque no sé ni poner farolillos, tío. Me siento aquí retarder. Espérate, que encima me estoy cargando la casa. ¿Qué estoy haciendo, tío? Yo creo que voy a romper esto y le voy a poner aquí. Y aquí sí que voy a ponerlo colgando porque queda como anclado. Así bien bonito. Y bueno, oye, pues sobre todo por delante queda bastante bonito. Ahora faltaría subir arriba y ponerle también arriba para darle ya su toque. Y oye, ya tenemos la casa acabada. Oye, pues yo me siento muy satisfecho, la verdad. Pues nada, aquí tenemos la casa acabada. Ahora solo falta esperar, bueno, avisarle a Rolling que se meta. Que se meta a la ciudad, que venga. Porque está mudando todas sus cosas y demás. Y bueno, yo creo que va a alucinar. ¡Ay! Va a alucinar. Va a alucinar. ¡Pero Rolling! ¿Cómo estás? Esta es tu casa, ¿no? Al parecer, porque... Sí. ¿Te gusta? A ver, me ha costado un poquito, pero la verdad es que me encanta cómo ha quedado por dentro y toda la naturaleza que tiene, la verdad, o sea... ¿Te gusta la jungla? Porque tú eres un orangután y los orangutanes están en la jungla. Jope, ¿no? Es que te has construido la casa en una zona donde se va a construir otra cosa. ¡Mamá huevo! ¿Qué dices? ¿En serio? Claro, entonces esta casa la van a tener que destruir. Entonces, te he construido una casa mucho más grande que esta y muy guapa en el terreno donde te tocaba, pedazo de mamá huevo. Pues enséñamela. Vale, tío, espérate. A ver, toma, ahí está. Espérate, me abro la buchaca, ¿eh? ¡Pedazo de mierda! Plan, a ver, te cierro y toca el timbre, ¿vale? O bueno. Vale. Bueno, a ver, da igual, yo toco el timbre. ¡No, amigos! Pero, oye, esta es. O sea, demasiado te hemos hecho, ¿eh? ¡Quejica! Ya te vale quedarte aquí en la ciudad por mucho tiempo, ¿eh? ¡Hala! No. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Después te pago por PayPal, ¿vale? Venga. No. No me va a pagar. Es verdad.